te besa, tus lágrimas puras, como una promesa de buena aventura. La niña de fuego te llama la gente y te está dejando, te vuelvo a besar. Ay, niña de fuego, ay, niña. Dentro de mi alma yo tengo la fuente pa' que tu corpita se incline. Ay, niña de fuego, mi niña. No quiero que te diga lo mismo que a tus compañeros, no quiero que me des un veredicto, sino una valoración de la niña de fuego de Jonathan. Esto ha sido, es que es una noche inolvidable. Mira, esto es para grabarlo todo. Cintia ha cantado bajo la preocupación, haciendo una loba genial, 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 genial. Y el monstruo. Pues el monstruo, que te diga, o sea, han estado los dos para comérselos, para montarles algo, para llevártelos a, yo qué sé, ¿a dónde los llevaría yo? A Las Vegas, Hollywood, New York. Son un par de sinvergüenzas los dos. Esa es la palabra exacta. Porque no se puede cantar ni hacer tan bonito como lo han hecho ellos. ¿Eh? ¿Mande? Bueno, pues... ahora sí, ¿o no hay, hemos ¿no? escuchado las valoraciones de los dos que optan por ese último banquito en la final. Y ahora sí que sí, madre mía, uno de los dos se queda y otro se va. Recuerdo
Por favor, recuerdo que en caso de empate, de acuerdo, será el público el que decida. ¿Vale? Jurado, en vuestra mano está. Joana, empezamos contigo. Suerte. Gracias. Yo no me puedo quedar. O sea, yo me quedo con los dos directamente y yo no me puedo decantar por ninguno de los dos, porque para mí son dos pedazos de artistas. Los dos tienen que estar en la final. Porque sí. Y como que dije. Y como dice que el que hace la ley hace la trampa, y el concurso, la dirección, el programa ha decidido que en caso de empate va a decidir el público, yo voy a hacer como Poncio Pilato y yo voy a dejar la decisión en manos del público. Yo no soy capaz de cantarme por ninguno de los dos. Pero tienes que hacerlo. Joana. Eva, no me puedo decantar por ninguno de los dos. Pero es que tenéis que hacerlo. Vamos a ver, como tú bien dices, Joana, el que hace la ley hace la trampa, ¿vale? Si vosotros, que sois los que decidís que sea la audiencia la que decida, vosotros os las habíais como vosotros queráis. Pero yo necesito un nombre de cada uno. Y si lo que queréis es que vote la audiencia, más claro no lo puedo decir. Joana, dime uno de los dos nombres. Ay, Eva, luego hablas con tus compañeros santo. Lo que tú quieras. Yo más claro no te lo puedo decir. Lo que elija va a estar bien. Es que de verdad, es que no me sale de mi boca. Es que no me sale un nombre de mi boca, ¿verdad? No me sale, Eva. No puedo, te lo prometo. No puedo. Bueno, pues mira, vamos a hacer una cosa. No puedo. ¿Vale? Los demás tienen más experiencia. Que sigan los demás y luego, hija mía, yo ya más fácil no vale, te lo venga, puedo poner. Vale, gracias, Inma. Eva. Gracias, cariño. Mari, y que no suerte. Se me cruzáis todos de brazos porque, no claro... Es que, no, ¿sabes? Es que Joana ha dicho una os cosa os recuerdo que estamos en directo, que está viendo mucho Andalucía. Ya. Que no hagamos sufrir mucho. Sí, no, pero si es que el sufrimiento es para nosotros porque... Es verdad que son dos artistas tan maravillosos que llegado a este punto, yo también entiendo que ninguno de los dos puede faltar el sábado que viene. O sea, han hecho dos interpretaciones, los dos cada uno en ese estilo tan maravillosa. Cintia, que de pronto ha aparecido como una Melina Mercury, una cosa como las flores cuando hacía actriz, es una actriz maravillosa. Y ha hecho una loba que es que ha sido todo sentimiento. Luego llega Jonathan y canta como canta y te muere. Entonces... Yo sí, si nos ponemos de acuerdo, pues nos ponemos, pero yo diría lo mismo que Joana, o sea, que la audiencia de verdad se deje la piel en los teléfonos, yo no sé. Claro. Pero ¿no? Me tenéis que decir un nombre cada uno. ¿Que decida la audiencia? Pues los dos. Esas son las reglas del programa. Vosotros, cuando llegáis a ser jurados, sabéis qué reglas hay. Por Dios, que bueno, el que hace la ley hace la trampa. Me puedo quedar que no penúltima, puedo que claro. Se quede... Es ya la última y yo la penúltima. Pide otra tú, por favor. Ay, mira, de verdad, por favor. Ay, Dios mío, me estáis poniendo nerviosa. Eva, que esto es muy grande. Pibe, vota tú. A ver si voy a tener que ir a votar yo. Pues mira, vamos a ver. Si hay que mojarse, hay que mojarse. Y pienso que el jurado debía mojarse. Los dos han hecho artísticamente dos grandiosas actuaciones. Pero técnicamente el que la ha hecho perfecta ha sido Jonathan. Y yo lo siento porque los dos deberían estar en la final. Y lo lamentable es que uno de los dos no va a estar. Luego, algo ha fallado. Hilario. Bueno, vamos a ver. ¿A quién votan más? Habitualmente, ¿a quién votan más? ¿A Jonathan o a Cintia? A Jonathan. No, dímelo tú. A Jonathan. Habitualmente el público suele votar más a Jonathan. Y ellos van a estar toda la semana bajo el voto de la audiencia, ¿no? Eso depende de vosotros. Bueno, pero si votan más a Jonathan, no, si yo me voy a mojar. No, voy a quedar mal con uno y con otro, pero esto es un concurso. ¿Cómo van a votar más a Jonathan? ¿Verdad?
Yo... No, las finales cambian mucho. Cuidado. Bueno, pues entonces no me lo compliques tú más, Eva. Y entonces me corto las venas ya. No, hijo, yo os lo estoy intentando poner lo más fácil que puedo. Es que esto parece... Pues mira, como van a votar más a Jonathan y yo soy muy de Jonathan, voy a votar a Cintia para que recupere un voto. Ya está. ¿Es que? Pues un voto Jonathan, un voto Cintia, Joana, Inma. Audiencia. Bueno, yo... Vale, ahí es verdad que tenemos que implicarnos. Los dos son maravillosos, pero yo es verdad que ha habido un momento que me parecía como que era responsable por mi puntuación esta noche de que Jonathan estuviera ahí. Y él sabe, como yo le admiro, así que voy a votar por Jonathan. Eva, ¿puedo decir una cosita? Sí. Puedes decir una cosita, pero te voy a pedir que la digas después de que hable el jurado. ¿De acuerdo? Cintia, ay, perdón, Joana. Yo voto a Jonathan. Ahora ya está más, lo mismo que... Hombre, claro. Claro, lógicamente. Claro. Yo no me... O sea, yo no te he dicho antes que me quedo con los dos. Y entonces, para que pasen los dos y los dos estén ahora mismo a igualdad de condiciones, por supuesto, pues me quedo con mi loba. Cintia. Cintia. Y ahora sí. Empate. Cintia me ha pedido la palabra. Cintia, tenemos muy poquito tiempo. Vale, muy poquito tiempo. Que yo el sábado que viene no voy a venir al programa. Ay, Dios mío. No. ¿Hablando? No. No voy a venir al programa porque no lo veo justo. No lo veo justo. Yo sé que ellos cantan muy bien, pero creo que nosotros dos a lo mejor hemos sufrido más que algunos de mis compañeros. Bueno, mira. No me puedo aguantar. No me puedo aguantar. Bueno, mira, de momento aquí pasa una cosa muy clara. Según las normas del programa, ahora mismo hay un empate. Tenemos que abrir los teléfonos. Yo os pido de verdad que todos nos tranquilicemos un poco. Voy a intentar hablar con Cintia y volvemos en un minuto. Por favor, no os mováis de ahí.